Esa broma, <laughs> amigos de YouTube, me la hizo mi, mi maestra, mi queridísima maestra, Adriana Oprean, para demostrarme que aunque el violín esté desafinado, uno tiene que tocar afinado porque la afinación está justamente en la mente. Este es un video para Nicolás Leonardo que me pregunta cómo afinar en el mero día del concierto, pues cómo afinar, pues simplemente lo tiene uno en la mente y aunque pase algo aquí, uno tiene que estar... Bien, bien despierto para poder este, escuchar y, y guiarse melódicamente eh, por eh, todos los pasajes de cualquier concierto. Es muy difícil ya hacer las cosas a la mera hora. Eh, normalmente uno tiene que estar haciéndolo ya un poquito antes, uno tiene que haber estudiado ya sus horas para que la entonación siempre esté perfecta. De hecho, una persona que no estudia, una persona que no que le dio dos vueltas como algunas orquestas que estoy viendo aquí este en la ciudad de México las pasan en la televisión este le dan dos vueltas y suenan muy desafinadas porque pues no le dan más vueltas y luego son muy buenas orquestas pero con este sí pero pues bueno les pasa que, que a lo mejor se los come el tiempo y si no hay tiempo para trabajar para estudiar pues entonces va a ser desafinado pero aún así el verdadero profesional que es muy difícil eh, este también yo conozco solamente Contados con mis manos, con los dedos de mis manos, el verdadero profesional eh, se afina así con el oído, se afina a la, a, la, a la perfección en el momento que está pasando algo. Entonces, yo les aconsejo la entonación, que la cuiden, esté en, en el cerebro. La otra eh, cuestión acerca de cómo tocar o dónde tocar aquí en el arco, el arco eh, es una pregunta de. de, de de que, que me hicieron, como cuál es el ángulo el ángulo tiene que ser simplemente eh, si uno toca con las cerdas un poquito inclinadas el sonido siempre va a ser muy bello entonces, pero siempre tiene que estar totalmente como las vías del tren tiene que estar junto al puente, tiene que estar así y esa sería la mejor manera eh, a muchas personas porque no aprietan el, el, el dedo índice se les va a dar un poquito así pero si pones el índice hasta el final, el arco se queda perfecto. Entonces, lo más difícil es tocar derechito. Y lo más fácil de dominar esto es viéndose al espejo. Ponen un espejo y se pueden ver ahí si realmente lo estoy haciendo así. Realmente estoy haciendo el triángulo que se ve aquí, es un triángulo. Y luego estoy haciendo aquí un cuadrado, realmente. Si sí, es el cuadrado, vean que es un cuadrado. Y otra vez otro triángulo un poquito más largo. Entonces. Triángulo, cuadrado, triángulo y sería la mejor manera para poder mejorar eh, el arco, para mejorar el punto de contacto. Que además hay otros trucos que decían antes, decían que si tú levantabas mucho el violín, el arco ya no se te iba para allá, entonces ya se te quedaba aquí. Entonces antes tocaban un poquito así, pero quizás hay que tocar donde sea cómodo, pero también donde el violín no esté así, que el arco se te vaya por la gravedad. La gravedad puede ser un poquito hacia acá. Este, normal, simplemente normal sin exageraciones. La pregunta del millón de cómo abordar los caprichos de Paganini, cuáles son mejor para abordar qué caprichos primero. Empezando con caprichos que quizás no tienen cuerdas dobles. Les aconsejo, por ejemplo, el 16, que es un capricho muy muy hermoso. Después del 16 el capricho 20, que es muy bonito también, es, es bastante accesible. El 13 también es bastante accesible, pero eh, bueno, accesible para quién, siempre es también la pregunta. Entonces, yo considero que si no tienen cuerdas dobles como el 5, si tú dominas los arpegios, el 5 realmente también llega a ser un capricho fácil, pero la gente lo toca así para que parezca difícil, pero en realidad es, es bastante accesible también, tiene uno que aprender nada más y saber qué digitaciones poner. Eh, yo creo que si dicen que el diablo se esconde en los detalles, este, el diablo escondido del violín está en las digitaciones. Si uno pone una digitación equívoca en Paganini eh, o en Bach o en cualquier concierto, te castiga. Entonces, hay que descubrir dónde está, dónde es, este, qué digitación es la más adecuada. Eso se los recomiendo. Los caprichos, por ejemplo, eh, los pueden empezar desde el 24 hacia atrás y es bastante más, 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 este, más, más accesible, por ejemplo, de que vayas calentando. Yo los empiezo así de 24 hacia atrás y no al revés. Bueno, los puedes empezar como tú quieras, pero los primeros siete sí son bastante complicados el 8 son puras terceras pero los primeros 7 son muy difíciles este menos el 5 el 5 el 5 está fácil entonces eh, yo les aconsejo que vayan de la mitad quizás hacia arriba y luego de la mitad hacia abajo cuando te fortalezcas por ejemplo con los caprichos que ya están este ya hechos en la en la por ejemplo, es que lo que pasa es que estás estudiando algo y esto de acá arriba, los 24 caprichos, por ejemplo, si los divides, si empiezas en el 13 y vas hacia arriba, estos te fortalecen para hacer los que siguen. Entonces, es muy padre porque ya empezando con un capricho, vas a empezar a comprenderlos realmente todos. Les aconsejo que lo vayan así desglosando, que lo vayan estudiando y que lo vayan fortaleciendo su memoria, sus dedos. Recuerden estar eh, libres, 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 libres. La libertad eh, de la música comienza cuando ya está todo de memoria. Si alguien, yo siempre digo que los atriles no deberían ni de existir, no deberían de existir los atriles ni gente leyendo música, porque pues no, allí no están libres, están pegados a un papel y cuando están viendo, cuando están distraídos no escuchan. Entonces uno tiene que estar de tal manera que solamente escuches, escuches todo lo que está pasando alrededor. Entonces eso les aconsejo, les mando muchos saludos, espero les haya servido el video y les guste y suscríbanse a mi canal, me ayudarían mucho suscribiéndose. Si quieren que les ponga un concierto difícil y se los, eh, les explique y les diga las digitaciones. Díganme qué concierto. Y les agradezco mucho sus preguntas. Hasta pronto.